con 60.000 empleados alrededor del mundo, evidentemente nuestro empleado es básico y son nuestros héroes al final del día. Entonces, ¿cómo no cuidar a nuestros héroes? México es el cuarto país a nivel mundial en tamaño de empleados. Entonces te podrás imaginar que evidentemente también para nosotros México dentro de América Latina tiene un lugar importante a la hora de cuidar a quien hace nuestro producto día a día. Me gustaría mencionar dos partes dentro de esta pregunta, porque tenemos la parte de cuidado de la salud, seguridad y la integridad. Con el tema de la pandemia, yo creo que vale la pena resaltar no solamente la seguridad física de nuestros empleados, sino también la seguridad o la salud mental. Y creo que esto ha sido algo muy importante en los últimos 2 años. Nosotros obviamente trabajamos todo lo que tiene que ver con seguridad en nuestras plantas, lo que tiene que ver con la higiene, lo que tiene que ver con el futuro del trabajo, y tenemos prácticas como la que conocemos ahora como Smart Work, que de hecho nuestros empleados tenemos el tema del home office y estábamos preparados afortunadamente antes de la pandemia para ello y se mantiene de aquí en adelante. El empleado tiene la potestad de decidir si trabaja desde las oficinas o trabaja a tiempo parcial oficinas y trabajo parcial en su casa. Me gustaría mencionarte además que en 2021 hicimos más de 350.000 capacitaciones en plantas a nivel mundial sobre el tema de seguridad. Entonces, una vez más, esto forma parte importantísima de nuestra labor y todo lo que tiene que ver también con ergonomía, campañas de seguridad y de salud mental, como te estaba comentando. Y en el caso específicamente de México, en términos de seguridad, me gustaría comentarte que 2 de nuestras plantas, de las 6 que tenemos en México, es el país más grande de América Latina en términos también de operaciones. Tenemos nuestra planta de Santiago, Tequisquitengo, nunca lo pronuncio bien, perdón, que tiene ya 6 años sin ningún tipo de incidentes, y la planta de Irapuato celebra este año 7. Así que, como te darás cuenta, le damos una gran importancia al tema de seguridad en operaciones.